En este video les quiero mostrar cómo copiar looks de películas. Es una técnica muy sencilla, pero creo que la dificultad está en encontrar los ajustes adecuados para cada toma. Mi objetivo con este video es que a través de mi experimentación ustedes puedan entender un poquito el flujo. Así que los invito a ver el video completo, ya que a medida que paso entre ejemplo y ejemplo, voy dejando algunos tips que pueden ser muy interesantes de aprender. Si este video les gusta, no olviden suscribirse al canal y darle click al botón me gusta. Vamos con el tutorial. Ya, tengo aquí varios clips que descargué desde varios lugares, desde la página de Blackmagic, desde la página de Red, de otra página que se llama Raw Films, en los cuales tienen condiciones lumínicas distintas. Como pueden ver, hay diversidad. Ahora, las capturas de películas las tengo aquí al ladito. Son un grupito más o menos grande. La verdad es que no son tantas en relación a las que tengo. Tengo muchas más. Acá en el Media Pool pueden ver que tengo un montón descargadas. ¿Ven? Bueno, todos estos stills los descargué desde una página que se llama ShotDeck. Dejo el link en la descripción. Me parece un sitio muy interesante porque pueden navegar en muchas películas y series de televisión y ver stills en alta calidad de estas. Entonces, para lo que es color o búsqueda de ideas, es muy muy interesante esta página, no solo para lo que es color, sino que también para la gente que hace arte o dirección de fotografía. Es una página que te va a dar referencias, y todos necesitamos referencias para poder mostrar o visualizar ideas, ¿no? Creo que vale la pena echarle un vistazo y descubrir sus capturas. Ya, tengo los stills ajustados. Son muchos más de los que voy a ocupar, pero me gusta tener hartos para poder ir eligiendo en este ejercicio. Así que vámonos a la página de color. Y partamos por el primero. Voy a buscar un look que me sirva para esta toma. Algo parecido. Tengo cuero, tengo cafés, amarillos, negro, piel, cielo. Lo ideal es que busque algo que tenga un sentido parecido. Por ejemplo, podría ser Kingsman. Busquemos cómo se comporta. Aquí está el botón mágico. Shot match to this clip. Y ya tengo un look interesante. Probemos con el siguiente. Con este. Este es mucho mejor. Mantiene bien la piel. Este de Kingsman. Si bien me deja oscuro, bueno, eso se arregla, ¿cierto? Porque, claro, te copia el color, pero la luminosidad y detalles siempre van a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Creo un siguiente nodo con Alt S, y en este nodo voy a hacer ajustes. Reviso aquí mi forma de onda, mis scopes, levanto la ganancia, mira cómo gana de inmediato, y levanto la gama un poquito. Voy a bajar un poquito el lift, tengo espacio ahí, y ya tengo un look muy muy interesante, ¿lo ven? Sin hacer nada más. Muy rápido. Lo voy a dejar ahí. Probemos ahora con esta toma que está de noche, que nos puede ofrecer acá estos stills que saqué de películas. Tengo algunos de noche acá interesantes. Tengo, por ejemplo, este del Joker, acá en el 38. Botón derecho. Shot match to this clip. Me da un look interesante. Claro, por supuesto, se me levantan demasiado los highlights, pero, como les decía, también podría bajar aquí la ganancia, hacer los ajustes correspondientes, y se empieza a ver bastante bien, ¿no? Un poquito las curvas acá, contrastar. Incluso puedo crear otro nodo, con Alt S siempre creo los nodos, pescar el color warper, pescar la piel, tomar la piel, y llevarlo un poquito más hacia el lado del chocolate, y ya tengo algo que puede ser bonito, ¿no? Interesante, ¿no? Muy, muy rápido el look. Y cinematográfico. Me gusta bastante. Tiene amarillos que quizás quisiera eliminar. Puedo unir aquí las curvas. Elegir el Hue versus Sat. Y los amarillos, bajarlos un poco. Incluso puedo cambiar con el Hue versus Hue el amarillo, quizás por algo más cálido, una gotita aquí, que puede ser interesante para mi resultado final. Muy bueno, ¿no?
Vamos con otro ejemplo. Vamos con el skate. ¿Qué me puede servir en el skate? Yo creo que acá sería interesante, bueno, primero algo que sea exterior. Por ejemplo, acá tengo otro del Joker, que es esta de aquí. Tengo cielo, tengo metal, piel. No, no hay cemento, pero a ver cómo se comporta. Revisemos. Shot Matthews Clip. Mira. Interesante, ¿no? Busquemos otro. Por ejemplo, Ciudad de Dios, que está acá. Aquí tengo cemento. Es bien azul esta película. Vamos a pescar el clip. Vamos a Ciudad de Dios. Shot match to this clip. Y me da un look bien, bien interesante también acá. Con Alt S podría volver acá. Revisar de estar en norma. Quitar un poco la ganancia de las luces altas. Subir la gama, por ejemplo. Quizás en curvas también darle un poquito de contraste extra. Ahí. Y tengo otro clip rápidamente con un grading interesante. Miren, en este caso es una toma que está en RAW. Un IPP2 con un Red Wide Gamut RGB con una curva Log 3G10. Y aún así va a funcionar muy bien. Para este clip yo ya había visto un par de ideas. Me gusta lo que hace, pasa con Midsommar, por ejemplo. Miren, pesco acá, elijo Midsommar y le doy a Shot Match to this clip y me da un resultado. Voy a capturar un poquito Midsommar para poder compararla. Aquí en Stills, botón derecho encima, Grab Stills, se captura acá. Entonces vengo aquí a la toma de la fotógrafa y comparo la cortinilla y fíjense la piel. Es muy precisa y la corrección, el verde en general, muy muy bien lo que hace, el look que me da. Y nuevamente sí, lo que voy a hacer aquí es sumar un nodo para darle un poquito de contraste desde acá y con el pivote suelto un poco los highlights. Entonces tengo ahí mi resultado final. Dos pasos, maravilloso. En este caso del DJ, creo que la que me gusta más de todas estas opciones es Baby Driver, esta de aquí. Entonces pesco el DJ, botón derecho encima de Baby Driver, Shot Match to this clip. Miren el look que me da. Si lo comparo nuevamente, aquí Grab Stills y prendo la cortinilla, tengo un look, miren la piel, muy muy parecido. Entonces nuevamente, cada vez que hacen un match de clip tienen que preocuparse de estar en norma. Así que, ¿qué significa eso? Nunca pasar de 100 arriba ni de 0 abajo. Así que nuevamente con las curvas puedo bajar las luces altas y levantar desde el medio para tener lo que ando buscando, ¿no? Voy a probar ahora con este fotograma. También me gusta el de La La Land, por ejemplo. También puede funcionar si bajo un poco la gama. Este de acá. Me gusta bastante. Voy a quedarme con el del... A ver, el del Joker, ¿cómo anda? Muy verdoso. Este de acá me gusta mucho. Así que lo que voy a hacer en un siguiente nodo, voy a quitar saturación. Lo voy a hacer con las curvas nuevamente. Por zona, Hue versus Sat, las marco todas. Y quito saturación de las que yo veo que están fuera de norma. Por ejemplo, el rojo, levemente. Del azul, otro poquito. Cian. Podría crear aquí una selección. Quitamos saturación a esa zona.
Revisemos acá el RG Parade. Creo un nodo nuevo. Bajo la ganancia. Levanto la gama. Un poquito. También el lift. Y en las curvas las puedo desde aquí darle ahí un contraste un poquito mayor, ¿no? Entonces, antes, después, se ve bastante bien el resultado. Hay que hacer ajustes, como les digo. Siempre es importante el ajuste. Vamos con el siguiente video, este de aquí, que es harto cemento, ¿no? Bien frío. Veamos qué nos puede dar. Por ejemplo, este de Here. Shot match to this clip. Con Alt S. Sumo un nodo. Donde puedo levantar un poco la gama. Aquí, nuevamente. Un poquito de curvas. ¿Cierto? Rápido de conseguir. Aquí tengo una escena de noche. Bueno, y tengo también esta que es de Baby Driver. Así que, bueno, está diciendo que con estas dos voy a andar bien. Así que pesco esta de aquí, shot match to this clip, y veamos qué ocurre. Ah, me falta un nodo, Alt S, le puse el nodo, ahora sí, shot match to this clip. Y el resultado, podemos bajar la ganancia, ¿cierto? Subir un poquito el lift. Son distintas las escenas, por supuesto. Craft Steals para guardar la captura y poder compararlas. Entonces, en un siguiente nodo, puedo pescar la ganancia y moverla un poquito. La gama. Levemente. Para tener un look más parecido, más saturación. Hay que revisar siempre el vectroscopio, que no se te escape nada. Pero creo que se logra también un look interesante. Antes, después, me gusta. Para cerrar, tengo este clip interior, pero con mucha luz de afuera. Creo que acá podría ser interesante este amarillo del Joker. Entonces puedo venir acá a las curvas. Hue versus sat, o sea, es que dice hue versus sat, tono versus saturación. Elijo tonos. Y si yo voy hacia arriba, subo la saturación. Y si voy hacia abajo, bajo la saturación. Entonces yo quiero bajar la saturación de los rojos, que están muy intensos. Ahí. Ya tengo algo que me funciona. Voy a las curvas y levanto un poquito el clip desde aquí. Desde eso. ¿Ven? Si quieren probar más de un look, pueden crear versiones. Por ejemplo, voy a esta del skate. Y este podría ser. Esta es la versión 1. Que le puedo llamar Ciudad de Dios. Y puedo crear con botón derecho encima otra versión. Versión local, crear una versión. Le voy a llamar a este Joker. Entonces, en la nueva versión, borro los nodos, cargo un nuevo nodo con Alt S, voy al Joker, a este de aquí, a este como de cemento, botón derecho, shot match to this clip, y tengo el look que del Joker. Entonces, si quiero ver un look u otro, con botón derecho encima, puedo cargar las versiones. Ciudad de Dios, por ejemplo, Joker, Ciudad de Dios, marco con Load, Ciudad de Dios, botón derecho, Joker, cargo Joker, el look de Joker. Y así con todas. Acá, por ejemplo, quiero crear otra versión, botón derecho. A esta le puse Midsommar, esta versión, rename, ¿cierto? Midsommar. Quiero crear otra versión, crear nueva versión. Esta va a ser Hair. Creo que Hair nos puede venir bastante bien. Y ahora estoy en Hair. Si se fijan ahí, estoy en Hair. En esta versión. Voy a borrar los nodos. Alt S.
creo un nodo, voy al frame de hair, botón derecho, shot match to this clip, me da el look, me gusta el look, puedo crear un nodo para hacer ajustes, donde bajo la ganancia para que no queme, subo la gama un poquito, puedo bajar un clic el lift, y en otro nodo, por ejemplo con el color Warped, elegir la piel y quitarle un poquito de calidez a la piel. Ya tengo ahí un look bien interesante y distinto al de Midsommar. Entonces, si quiero cargar un look, voy acá mismo con botón derecho, Midsommar, cargar, clic, hair, cargar. Así que experimenten, visiten la página ShotDeck, busquen Steals, éxito en encontrar lo más difícil, el look de tus videos. Eso es mucho más difícil que esta técnica. Bueno, eso fue el tutorial de hoy día. Una técnica sencilla, pero muy precisa. Nos vemos en un próximo video. Chao.